Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará a hablar acerca de las infecciones intrahospitalarias. Además, conoceremos los derechos que usted y yo tenemos cada vez que subimos al transporte público, el seguro del viajero. Yo soy Carlos Quiroz y esta semana el 28, la agenda de Cadena 3. ¡Comenzamos! De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las infecciones relacionadas con la atención sanitaria afectan cada año a cientos de millones de pacientes en todo el mundo. Son infecciones intrahospitalarias, causadas por virus, hongos, parásitos o bacterias. Las más frecuentes son la hepatitis B y C, el VIH y la neumonía. Estas infecciones ocurren dentro de los hospitales y representan un alto costo para los sistemas de salud. Infecciones intrahospitalarias es un trabajo de mi compañera Gloria Contreras. Las infecciones intrahospitalarias son aquellas que se presentan en un paciente mientras permanece internado en una institución de salud. Por lo general, esta situación representa un problema grave que pone en peligro la vida. En los hospitales hay 4 infecciones, ahora sí que básicas, que se deben de estar vigilando, que es la infección de sitio quirúrgico relacionado con las cirugías y las infecciones de vías urinarias, las infecciones relacionadas a catéter y las infecciones asociadas a ventilación mecánica. Las infecciones intrahospitalarias son causadas por virus, hongos, parásitos o bacterias. Las más frecuentes son las hepatitis B y C, el VIH y la neumonía. El riesgo de contraerlas aumenta si el paciente es un adulto mayor, si se tienen enfermedades previas o si el sistema inmunológico se encuentra débil, si se padece desnutrición, así como los periodos prolongados de hospitalización, las visitas a los pacientes, el hacinamiento, la mala ventilación y un número elevado de personal dentro de un quirófano. Y ese número de personas pues trae consigo en el número de bacterias. Entonces, si estamos haciendo un procedimiento en el cual requerimos de una población bacteriana baja, pues difícilmente lo vamos a lograr. Las infecciones que ocurren dentro de los hospitales representan un alto costo para los sistemas de salud. Por otra parte, también ponen en riesgo al personal de salud. No son del instituto, pero sí he tenido compañeras que han, se han infectado de hepatitis, principalmente por funciones accidentales. Es un shock emocional tremendo. El impacto moral y económico es grandísimo. Cuando un trabajador de la salud tiene un accidente con material punzocortante que ha estado en contacto con sangre, corre el riesgo de tener una infección. Por lo tanto, de inmediato debe dar aviso a su superior y realizarse una serie de exámenes para descartar o confirmar el contagio. Ya cuando se tiene la certeza, se habla con el personal y no es nada agradable. La carita les cambia al mil cuando le dices, me está saliendo positivo para esto. Es muy desagradable, pero no nos podemos quedar callados. Emocionalmente les pega mucho. Por supuesto que pasan por las etapas de no es cierto. ¿Por qué yo? ¿Por qué me lo estás diciendo? Tenemos un problema que creo que es el común denominador, no solo de Colombia, y es el subregistro. La gente no reporta los accidentes de trabajo que tiene por pinchazos. No le toman la seriedad y la importancia que este aspecto requiere. Los profesionales de la salud llegan a sus instituciones y nunca siquiera creo que contemplen la idea de que pueden tener un accidente de trabajo por un pinchazo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las infecciones relacionadas con la atención sanitaria afectan cada año a cientos de millones de pacientes en todo el mundo, ocasionando afecciones más graves, hospitalizaciones frecuentes y discapacidad a largo plazo. En Chile, desde hace un par de décadas, se realizan importantes trabajos para prevenir este tipo de infecciones y los resultados han sido favorables.
Bueno, hoy día el riesgo de adquirir una infección asociada a la atención es mucho menor para quien quiera atenderse en cualquier centro asistencial del país. No es lo mismo que antes, hoy día se toman todas las medidas de prevención, han mejorado los recursos, han implementado nuevas estrategias tecnológicas y eso hace que sea muy seguro. En México, la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica es la encargada de realizar monitoreos para que se lleven a cabo los procedimientos necesarios con la finalidad de prevenir y atender oportunamente las infecciones intrahospitalarias. La norma oficial mexicana es una norma que todos los hospitales en México debemos de seguir en relación a la prevención de infecciones relacionadas a cuidados de salud. Esa norma establece cómo las vamos a prevenir, cómo las vamos a reportar hacia el sistema nacional. Esas son realmente regulaciones locales y esas regulaciones locales transmiten la información a los niveles superiores hasta llegar a los estatales, ¿no? Y de ahí al gobierno. Si no se toman las medidas necesarias, los familiares y amigos que visitan a un paciente pueden ser un medio de contagio. Un familiar que llega con las manos sucias y empieza a quererle ver ahí la herida quirúrgica al paciente y a tocarle para ver si le duele o no le duele, él puede ser el portador de una infección, ¿no? De un microorganismo que le va a dar la infección. Entonces, hasta el familiar cuando está en un hospital, ¿verdad? Si se le pide que se lave las manos, que se ponga una bata, que se ponga un cubreboca, debe de cumplir con estas disposiciones para que no sea él el causante de una infección, ¿no? El número de pacientes que atiende una enfermera también está relacionado con las infecciones que ocurren en los hospitales. Para cuidados intensivos, que son las áreas críticas del hospital, lo recomendado es que una enfermera no tenga más de 2 pacientes a su cuidado. Para otras áreas de hospitalización no crítica, la enfermera puede tener hasta 4 pacientes a su cargo. Esos son los números ideales. Pero en las instituciones públicas de salud, las enfermeras suelen atender a un gran número de pacientes debido a la falta de personal. El hecho de que una enfermera tenga a su cargo mayor número de pacientes aumenta la probabilidad de infecciones relacionadas a cuidados de salud. De acuerdo con los expertos, el panorama es completamente diferente en los hospitales privados, donde se siguen estrictas medidas para prevenir infecciones. Se tiene un control muy estricto de todo lo que son los parámetros recomendados internacionalmente para bajar el índice de infecciones. En hospitales públicos no es tan estricto el control, entonces se hace libremente y pues se desbalancea todo y la presencia de infecciones es mayor. Existen otros factores de riesgo que también favorecen este tipo de infecciones. Son factores del medio ambiente del hospital, como pudiera ser la limpieza, ¿verdad? El uso adecuado de los desinfectantes, el monitorear que el proceso de esterilización sea adecuado, del personal, bueno, por ejemplo, que se esté lavando las manos, que use de manera correcta el uniforme. Y las inherentes al paciente, por ejemplo, el sobrepeso es un factor de riesgo para que las infecciones de sitio quirúrgico se presenten, el que el paciente fume, el que el paciente tenga alguna otra infección en el organismo, como puede ser una laringitis, caries. El paciente obeso, si estamos hablando de un paciente que se somete a cirugía abierta, el mismo panículo adiposo, ¿sí?, es un medio de cultivo para cualquier bacteria y eso hace que favorezca la presencia de infección. Un problema al que se enfrentan las instituciones de salud para lograr disminuir el número de infecciones es la alta resistencia de algunas bacterias. Las bacterias a las que actualmente nos estamos enfrentando son de amplias resistencias que en muchas ocasiones aún tengamos todo ese armamento terapéutico, no funcionan para combatir infecciones intrahospitalarias por bacterias multidrogo resistentes. Desafortunadamente, el arsenal en antibióticos ha disminuido porque no existen políticas gubernamentales que fortalezcan a la industria farmacéutica creadora o investigadora de antibióticos. El desarrollo
de nuevas sales, de nuevas moléculas. Porque el desarrollo de un solo nuevo antibiótico te puede costar actualmente $1 billón, un solo antibiótico, que quizá pierda su eficacia en 3 años. Y si no pierde su eficacia, pierde su patente. Las infecciones intrahospitalarias ocurren en todo el mundo, afectando a los países desarrollados y a los de bajos recursos económicos. Además, están consideradas como una de las principales causas de muerte. Capacitar al personal de salud en relación a la prevención de infecciones asociadas a cuidados de salud es fundamental para poder controlar todos los problemas y más que nada prevenir que los pacientes se infecten. El compromiso de disminuir las infecciones asociadas a la atención sanitaria es de todo el equipo de salud. ¿Por qué? Porque hasta el que limpia tiene que hacer bien su trabajo, ¿sí? Porque tiene que limpiar con el desinfectante adecuado, a la dilución adecuada y de la forma adecuada. Porque en el equipo de salud todos son importantes. O sea, con uno que no haga bien su trabajo, puede tener una repercusión importante en la atención del paciente. Es impresionante el gasto en antibióticos, el gasto en días cama, el gasto en incapacidades, el gasto en general. Entonces, mientras no hagamos consciente que se está gastando muchísimo dinero por un paciente infectado, pues no vamos a hacer absolutamente nada. Reducir el número de infecciones intrahospitalarias depende de muchos factores. Entre ellos, quizá el más importante, es contar con el apoyo de entidades gubernamentales y empresas farmacéuticas para el desarrollo de nuevos antibióticos que sean más efectivos para el control de infecciones. Salir de casa y subir al transporte siempre significa un riesgo. Todos los operadores y concesionarios de transporte público están obligados a contratar un seguro para atender a las víctimas de un eventual accidente. Pero, ¿qué pasa cuando en realidad ocurren? ¿Cuáles son las respuestas de las aseguradoras? ¿Cuánto tiempo y a qué tiene derecho un pasajero, transeúnte, que resulte lesionado? Este trabajo incluye datos de los accidentes por tipo de transporte y el costo promedio de los mismos. Son los derechos que amparan al seguro de viajero. Es un trabajo de mi compañero Abraham Nava. Llegar a una parada. A una esquina. Estirar la mano es el gesto que indica una petición de servicio. El microbús, autobús, taxi o combi se detiene. Para entrar al metro es necesario comprar un boleto o recargar una tarjeta. Abordas el convoy. Lo mismo en el metrobús. El viaje a la escuela, el trabajo, para visitar a los parientes o realizar las compras de la semana, ha comenzado. En teoría, los operadores de esas unidades están capacitados para manejar prudentemente y se supone que los pasajeros cuentan con el seguro de viajero. Segura, manejan horrible. ¿Sí? Los frenones que se dan. Microbús es un asco, es un desastre, pero completo desastre. Tengo conocidos que se han accidentado precisamente por la falta de pericia, por la falta de cultura vial, ¿no? De saber conducir un vehículo con este grado de responsabilidad que implica, pues no, la verdad está muy bajo, ¿no? Su capacidad para saber operar, ¿no? Yo venía medio durmiendo y cuando sentí estaba en el piso, pero fue porque el chofer iba bien locote, iba manejando muy recio. Los operadores de microbús son considerados por los usuarios como los más riesgosos al frente de un volante de un vehículo para pasajeros. Pero en todos los sistemas de transporte existen riesgos. 4 de mayo 2015. Dos convoys del sistema de transporte colectivo Metro se impactan en la estación Oceanía. 17 personas resultaron heridas. El percance fue atribuido a un error humano. El operador ignoró una alerta de marcha de seguridad por lluvia y no pudo frenar a tiempo. Cuando el tren que avanzaba enfrente tuvo que detenerse por un obstáculo en el camino. El percance es citado como el tercer incidente de este tipo en 45 años de historia del metro. Solicitud de acceso a la información pública, folio 032-50-000-63-115. Se pidieron los datos de los accidentes de los últimos años de este sistema de transporte público. Solo se detallaron los ocurridos en 2013 y 2014. En total, fueron 10 los percances registrados y un pago en indemnizaciones por $1,211,019.50. Destaca un pago registrado el 3 de abril de 2014 por $1,000,000.
La información no detalló a qué percance se refiere ese pago. También se incluyeron los accidentes y pagos de 2015 hasta el mes de mayo, cuando se contabilizaban 6 accidentes. El de mayor costo, con fecha de registro del 9 de enero de 2015, por un monto de 31.080 pesos. Sin embargo, entre las fechas enlistadas no se incluyó la del choque del 4 de mayo, ni los montos de indemnización para los afectados. Mi hijo se llamaba Irving Ruiz Díaz Granados, tenía 22 años. Él era estudiante, estudiaba la licenciatura de diseño de videojuegos y era lo que él estaba desarrollando hasta que falleció. El 16 de mayo venía él trasladándose en el Metrobús y él regularmente hace el transbordo en la estación Nuevo León. En la estación Nuevo León se baja. Bueno, el Metrobús, como ya era el último Metrobús, tenía el problema de que, pues por la prisa, ya que regularmente siempre son al final las corridas, el Metrobús quedó un poco despegado del andén. Mi hijo lo que hace es ayudarle a su novia a brincar y obviamente cuando él brinca ya no le da tiempo de hacerlo. Bueno, brinca pero no le da tiempo de sacar la pierna. Al brincar, pues uno queda con una pierna atrás, la pierna de atrás se le quedó atorada y el Metrobús cierra, avanza y es donde ocurre el accidente que le costó la vida. Los días siguen pasando y además de la pena por superar la muerte de su hijo, la familia Díaz Granados ha tenido que pasar por todo un proceso legal para poder tener derecho a la indemnización por lo ocurrido en el accidente de su hijo. El operador de la unidad pagó 70 mil pesos de fianza para seguir el proceso en libertad. Solicitud de acceso a la información pública, folio 031-70-000-29315. Se solicitaron detalles sobre las pólizas de seguro del Metrobús. La dependencia respondió lo siguiente. El Metrobús cuenta con el servicio de aseguramiento múltiple empresarial Todo Riesgo a Primer Riesgo, contratado con la aseguradora Grupo Mexicano de Seguros SADCB, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. La cobertura básica de la póliza incluye todo bien a todo riesgo de pérdida y o daño a bienes propiedad del asegurado o propiedad de terceros que tenga bajo su responsabilidad o custodia. Asimismo, se cubre la responsabilidad civil que se refiere a la indemnización de los daños y consecuencialmente los perjuicios y daño moral que el asegurado cause a terceros, por los que deba responder conforme a la legislación civil vigente en los Estados Unidos mexicanos. El límite de responsabilidad o suma asegurada para la sección de responsabilidad civil es de 4 millones de pesos por evento u ocurrencia a valor de reposición a primer riesgo. Es necesario aclarar que esta póliza a la que hacen referencia solo cubre lo ocurrido en las estaciones y terminales del Metrobús. Los incidentes a bordo de las unidades dependen de otros seguros, contratados por los corredores particulares que prestan el servicio de las unidades. La respuesta incluyó también un ejemplo de la póliza de los transportistas, cuya prima tiene un costo de 15.989 pesos con 42 centavos y cubre daños materiales por 1.869.430 pesos, responsabilidad civil por 4.200.000 pesos, así como una cláusula adicional de asistencia que incluye asistencia jurídica también por 4.200.000 pesos. Cubre una prima por gastos médicos a ocupantes y conductor por 75.000 pesos y responsabilidad civil viajero por 3.160 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En los 10 años de existencia, el Metrobús reconoce 535 accidentes en los que se han involucrado sus unidades o instalaciones, siendo 2011 el año con el número más alto de percances, con 81. Y en los primeros 5 meses del 2015, habían ocurrido ya 30 percances. Pero no es ni el Metro ni el Metrobús los sistemas de transporte con el mayor registro de siniestros. Solicitud de acceso a la información pública, folios 010-65-00-10-26-15, 010-65-00-11-29-15 y 011-06-50-01-13-015, con atención a la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal. Se le pidió detallar el número de accidentes registrados en los vehículos a su cargo, como son microbuses, combis, taxis y rutas concesionadas. Sin embargo, la respuesta solo se limitó a recordar el artículo 110 de la Ley de Movilidad, que exige a los concesionarios contar con un seguro con protección a los usuarios en caso de accidente.
no dio cifras de accidentes ni cuánto se ha tenido que pagar por pólizas en los últimos 10 años. En el Distrito Federal, por ejemplo, estamos hablando de que son aproximadamente 4.500 accidentes los que ocurren por transporte público, siendo 8 de cada 10 accidentes en transporte público las camionetas de pasajeros y los camiones de pasajeros, sobre todo los primeros. Por darte alguna cifra un poco más específica, en 2013, que es el año más reciente de los datos, 2.835 accidentes ocurrieron por el transporte de camionetas de pasajeros y 969 accidentes en camiones urbanos de pasajeros. Son unidades que llegan a tener un promedio de vida de 17 años, cuando en realidad su vida útil, con un uso constante como el de transporte público, es de apenas 5 años. Justamente, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes cuenta con perfiles estatales sobre la seguridad vial. De 2009 a 2013, en el Distrito Federal, los vehículos de transporte de pasajeros incrementaron el número de accidentes en los que se vieron involucrados, de 2.226 a 4.635, aunque de 2012 a 2013 hubo un ligero descenso de 4.764. Si nos vamos al desglose por tipo de unidad, son las camionetas de pasajeros las que han tenido un aumento significativo en la incidencia de accidentes, pasando de 803 en 2009 a 2.835 en 2013, un incremento de 248%. Ellos también están obligados a tener un seguro que incluya la reparación a daños a terceros. El que te protege de todo, hasta 13.000 pesos. El de cobertura amplia. Pues según esto de compañeros que han ocupado el seguro, sí te responden. Siempre y cuando tengamos la culpa, pues sí te tienen por qué responder, ¿no? A nivel nacional se tiene un padrón vehicular de casi 9 millones y medio de vehículos dedicados al transporte de pasajeros. El seguro es un tema obligatorio para atender a los afectados por un accidente. El 75% de los accidentes que generan los transportes de pasajeros son por colisiones o atropellos, pero sobre todo el dato es que el 60% de los muertos involucrados con un transporte de pasajeros son peatones. Entonces es fundamental considerar la prioridad, por un lado, de estos transportes, pero por otro también la problemática que se tiene al poder circular y al poder convivir con todo el entorno, peatones, motociclistas, ciclistas, automóviles, ¿no? En lo referente al costo por accidentes en el caso de autobuses urbanos, el costo promedio por daños materiales es de 11.623 pesos y por gastos médicos de 7.369. En el caso de vehículos colectivos o combis es de 19.500 pesos y gastos médicos por 6.648 pesos. Los microbuses pagan 18.000 pesos en promedio por daños y gastos médicos por 5.500 pesos. Los taxis, 9.494 por daños materiales y 5.135 pesos por gastos a ocupantes en promedio. El costo que esto representa, estamos hablando que va entre el 1.3 y hasta 3.7% del Producto Interno Bruto del país. Estamos hablando de miles de millones de pesos que se pierden cada año a consecuencia de los incidentes viales. De manera precisa, en el transporte público no se ha hecho un cálculo. Al fin de cuentas, esto es una estimación. ¿Por qué? Porque no se cuentan con los datos precisos de que a cada persona que tuvo que recibir alguna atención médica, cuánto fue lo que le costó. Lo importante es prevenir los accidentes. La capacitación de los choferes y la actualización del parque vehicular son puntos esenciales para disminuir el número de percances. Quienes han pasado por experiencias personales han creado grupos para concientizar a ciudadanos y transportistas. Protocolo de seguridad IRVING, en el que se apliquen medidas. Una, la más importante que considero, es que haya un dispositivo electrónico que inhiba que el Metrobús avance hasta que no se cerciore que esté libre de obstáculos la puerta, ¿no? Porque en muchas ocasiones las puertas tienen... Va avanzando el tren y van bolsas o van manos o van brazos afuera de la unidad, ¿no? Viajar en cualquier vehículo implica un riesgo, pero al hacerlo en transporte público
debe saber que cualquier accidente que sufra, un simple esguince o una torcedura, debe ser atendida por el seguro que el operador está obligado a contratar. Ya sean concesiones o transporte a cargo de gobiernos estatales, la seguridad de pasajeros y peatones debe ser la prioridad. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. La televisión más abierta que nunca.